Bienvenido al juego de perro, ovejero y lobo. O como a mí me gusta llamarlo, ¿quién quiere ser un ladrón de corderos? Oye, colega, lo único que debes hacer es relajarte y jugar. Me serviré de este juego para catapultarme al superestrellato. El objetivo de nuestro juego es simple: robar corderos. Pasarás por una serie de niveles. En cada uno de ellos, tendrás que robar una oveja al perro ovejero Sam y colocarla en la meta. Si lo consigues, podrás pasar a la siguiente prueba y así sucesivamente hasta que por fin hayas robado todo el rebaño. Pero, y es un pero muy grande, el cordero debe estar intacto al final de cada nivel. Quedarás descalificado si a algún cordero le falta aunque sea una brizna de lana. ¿Ha quedado lo suficientemente claro? ¡Vale! ¡No te asustes! Como consumado profesional, sé lo importante que es practicar. Es tu gran oportunidad y no puedes fallar. Además, el juego te lo he explicado yo. Y si no lo haces bien, ¿cómo me harás quedar? No muy bien, colega. Así que adelante, practica. Oh, no ha funcionado demasiado bien. Sígueme y te explicaré algunos comandos. Lo primero es lo primero. ¿Cómo utilizar la cámara? Psst, estoy detrás de ti. Solo tienes que utilizar los botones cámara para mover la cámara.
Ahora me esconderé aquí. Si quieres encontrarme, mantén pulsado el botón Vista Interna. Muy bien, amigo. Estos comandos están a tu alcance si miras a tu alrededor. Si quieres seguirme, y quién no querría, utiliza el botón para saltar y haz lo que hago yo. Si quieres saltar más alto, aprieta el botón una segunda vez cuando estés en el punto más alto de tu salto. ¡Funciona de maravilla! También te sugiero que utilices el botón saltar para volar. Es que me troncho. En serio, si quieres jugar bien a este juego, debes utilizar el tarro. Vamos, sígueme por la carretera. ¿Qué tal una carrerita, amigo? Te diré cómo ganar. Cuando cruzas la línea de salida, tienes un tiempo limitado para acabar la carrera. Para hacerlo, aprieta firmemente el botón carrera para aumentar tu velocidad. Si corres lo bastante deprisa, podrás quedarte suspendido en el aire un breve periodo de tiempo. Esto te ayudará a superar los precipicios. Es un sinónimo de barrancos. Sabía que lo conseguirías. Probablemente podrás retar al correcaminos más adelante. ¿Estás preparado para ello? Para robarle las ovejas al perro ovejero Sam, te darán diversos objetos. Pero espera, hay más. También tienes que saber cómo utilizar los objetos sobre el decorado del juego. Para abrir la puerta, debes apretar el botón rojo. Salta sobre el primer columpio y la piedra grande te lanzará al otro lado. Después, salta sobre el segundo columpio para lanzar la piedra pequeña hacia el botón para que la puerta siga abierta. ¿Todavía no te aclaras? Yo tampoco. Oye, si quieres conseguir ovejas y hacer un plan, debes utilizar tu inventario. Primero, aprieta el botón Inventario, que te mostrará el mapa del nivel y los objetos disponibles. Para conseguir un objeto, debes encargarlo abriendo un buzón. Si quieres saber en qué buzón encargar un objeto determinado, selecciónalo en tu inventario y aparecerá un círculo rojo alrededor del buzón. Esto significa que es tuyo.
Los objetos de color blanco son los que puedes encontrar en el nivel. Los objetos de colores son los que ya has cogido y puedes utilizar. Y si no tienes bastante, también puedes consultar la guía del usuario de objetos donde encontrarás instrucciones para utilizarlos. Así que vamos, mira tu inventario y encarga un objeto de un buzón. ¡Hoy mismo! Las pilas no están incluidas. ¡Hey! ¡Muy bien! No olvides que para acabar cada nivel debes estar en la meta con las ovejas. Atención, debes estar tú con ellas en la meta o tu esfuerzo será inútil. Y eso sería despreciable. Verás el lugar donde debes situar los corderos que has robado. El contador también indica el número de corderos que aún tienes que robar. Si subes a esta plataforma, podrás guardar el juego siguiendo las instrucciones. Si eres excepcionalmente inteligente como un servidor, descubrirás un reloj en cada nivel. Actívalo y ganarás puntos. Así podrás venir aquí y comprar cosas dependiendo del número de puntos que hayas conseguido, por supuesto. Aquí puedes escoger niveles. Lo único que tienes que hacer es activar una puerta para entrar en el nivel correspondiente. Ahora todo depende de ti. ¡He vuelto! Oye, si no quieres que te vea el perro ovejero Sam, ahí van unos consejos gratis. Primero, cuando aparezca este icono, significa que estás cerca de la zona de Sam. El icono te ayuda a ver hacia dónde mira Sam. Si está delante de ti, significa que Sam mira en dirección a ti. Cuando el icono es verde, significa que estás cerca de la zona de Sam. Pero la buena noticia es que no puede verte ni oírte. Cuando el icono es naranja, significa que estás en la zona de Sam. Así que no hagas ruido y todo irá bien.
Cuando el icono es rojo, significa que estás en un buen lío, amigo, porque Sam te ha visto y es mejor que te largues. La mejor solución es apretar el botón ocultar. Si no lo haces, Sam te oirá cuando entres en esta zona. Muy gracioso. Pero un pato destrozado no es divertido. Por tu risa, veo que no estás de acuerdo. Pues, a ver si encuentras esto gracioso. Voy a impedirte jugar durante un minuto. Mientras, arrepiéntete de tu mala conducta. ¿Has aprendido la lección? Esta pequeña parada te enseñará a no volver a atacarme. Pero para que no digas que soy rencoroso, puedes volver a jugar. Hola, soy el granjero Porky. Me han dicho que intenta robar el baño de Sam. Buena suerte. Cultivo toda clase de verduras y conozco bien a los corderos de Sam. Por ejemplo, podrás atraer a un cordero si le enseñas un poco de lechuga. Si lo haces, no te tendrás que cargar con ellos. Vuelve con tu cordero y te enseñaré cómo usar la ese vegetal comestible. No tiene ninguna gracia. Thank you.
Has conseguido separar a un cordero del rebaño. Muy bien. Ahora te enseñaré cómo usar la lechuga inteligentemente. A los corderos de Sam les encanta. Solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero. Este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela. Pero cuidado, no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá verla. Para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga, comprueba si aparece este icono. También puedes dejar hojas de lechuga por un camino. El cordero irá de un fragmento a otro, pero no los pongas muy separados porque el cordero se parará. Así que no olvides buscar el icono antes de colocar la lechuga. Te indicará si está lo bastante cerca. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me sigues? Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada. ¡Fantástico! Nuestro concursante necesita silencio. ¡Silencio!